Es oficial la estafa de la cuasi moneda del Chacho en La Rioja. Lo que van a ver a continuación es una verdadera estafa, un robo a los municipales de esta provincia que le van a sacar un 30% encajándole esta moneda que no va a servir para nada. Una tomada de pelo. Esto que están viendo acá es la nueva cuasi moneda, la nueva estafa de La Rioja, el famoso Chacho. Con esto van a estafar a la gente. Les van a pagar con esto que en algún punto no va a valer nada a los empleados municipales. Como podemos ver en esta noticia, esto lo van a usar para pagar hasta el 30% de los salarios de los empleados públicos y según esta nota ya entrarían en vigencia en 45 días. Están a punto de estafar a la gente de La Rioja, a los empleados públicos. Imaginemos que alguien gana 100.000, por hacerlo redondo. Le van a pagar 30.000 en chachos esos 30.000, primero que van a ir a un supermercado, un kiosco, mercado libre, lo que sea, no se los van a tomar. Segundo, esos 30.000 en algún momento van a valer cero porque esto se va a devaluar más rápido que el peso. Entonces alguien que le pagan 100.000, al final le van a terminar pagando 70.000. Es una verdadera estafa a la gente. Piensen que el peso se devalúa frente al dólar. Imaginemos el chacho lo que se va a devaluar frente al peso. Va a ir a cero. Habemos moneda ¿Nueva en La Rioja? Exactamente, tenemos las imágenes de cómo es la nueva cuasimoneda, la primera cuasimoneda de la era Milei, esta es la que publicó La Rioja. Se llama Bonos de Cancelación de Deuda, el Bocade, pero comúnmente se le dice el Chacho, porque la imagen que ven es de Ángel ah, no, Facundo, Vicente chacho Peñalosa, chacho, Peñalosa, chacho Peñalosa, el caudillo que se, uno de los últimos caudillos que se enfrentó al centralismo porteño, así lo definen, en La Rioja, y ahí tenemos esta, la primera imagen, que van de emisiones desde 1000 hasta 50.000 mil bocades. Bien. Paulino, eh, digamos, una proyección de eso. En principio, si mi ley no cambia, no será la primera y única moneda o cuasimoneda en los próximos 90 días. Acá el impacto en la provincia de Buenos Aires. Por dimensión, por magnitud, Obvio. por representatividad en términos geográficas y eventualmente políticas. Yo creo que todavía está lejos, ahora. Lo que va haciendo, tejiendo, armando y diciendo el propio Kicilov hace pensar que en su cabeza esta es una salida. Bueno, realmente no puedo creer cómo van a estafar a la gente. Esto es lo que votó la gente de La Rioja, desgraciadamente, o una mayoría, mejor dicho. Esto del bocade ¿eh? es como siempre, como los patacones, como todas las cuasimonedas, como... Incluso hasta como la moneda que ha habido en Argentina, hasta la austral, todas las monedas que ha habido acá han sido una estafa. El peso es una estafa. Ahora, encima sacaron una cuasi moneda. O sea, si el peso se devalúa frente al dólar, imaginemos lo que se va a devaluar una cuasi como el chacho o el bocade frente al peso. Es una joda. Es una joda. Además, esto ya fue aprobado. Eso es lo peor de todo. En teoría, en 45 días ya entran en circulación. Va a haber de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Y hasta 50.000. De hecho, pensemos que ya está, nace devaluada la moneda. Porque está ahora hasta uno de 50.000. 50.000. No es que hay de 5, de 10, de, 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 de 50. 50.000. Ya representa la devaluación que se va a venir. Y supuestamente la, la emisión que va a haber va a ser de 15.000 millones. Es mucho. O sea... Esto es una estafa para la gente, esto es trucho. Pensemos lo siguiente, además. Acá esto es terrible. O sea, están prim primero obligando a los municipales, como decía en el short, a recibir este importe. Va a representar el 30%. 30% de tu sueldo. Vuelvo a repetirlo para que se entienda. Si alguien tiene un sueldo de 100 mil pesos, para hacerlo más redondo, 30.000 mil van a ser en chacho. Y 70 mil no. Ahora vas a ir con esos 30.000 al supermercado y te van a decir, chacho no. Vas a tratar de pagar el mercado libre, y te van a decir, chacho no. Va a ser un kiosco y te van a decir, chacho no. Ahora, ojo, acá viene la segunda estafa. Porque además, eh, en los tres ámbitos, municipales, eh, empresas y entidades descentralizadas, ¿eh? básicamente en todo lo que tenga que ver con, con pagos. Eh, legalmente dentro de, de la Rioja, van a estar obligados, o sea, reglamentaron para aceptar esta moneda Yo igual les acabo de decir que el kiosquero les va a, va a decir que no. Va a haber una ley que lo va a obligar seguramente. Pero eso no significa que el kiosquero lo acepte. El kiosquero seguramente te diga: Y hey, amigo, no te los agarro. No, pero hay una ley que. Y bueno, que me vengan a multar. ¿Quién lo va a querer aceptar? ¿En Mercado Libre ustedes se creen que van a cambiar el sistema para que te acepte chachos? Ahora ve, Marcos Galperín, hay un cartel. Ahora aceptamos chachos. Plazo fijo de chachos. Y es lo más ridículo que podíamos haber escuchado este año. Además, pensemos esto. En. No sé exactamente se habla de que va a estar más o menos en 0,6 un chacho versus el peso, es lo que sea, la verdad que no lo sé, pero pongámosle que tenemos un 1 a 1 para hacerlo más fácil, para que les pueda explicar por qué es una estafa y por qué esto se va a devaluar. Tenemos el peso. Un peso, un billete de peso, que encima cada vez lo quiere menos la gente. No tiene. No es reserva de valor, no, 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 tiene, no tiene respaldo. Bueno, tenemos un peso. Y el gobierno dice, para hacerlo redondo, será menos, será más, pero el gobierno te dice, el de La Rioja, un chacho es un peso, como el 1 a uno listo, uno a uno Eso es la primera tirada. Ahora viene la segunda tirada. O sea, aumentan, por ejemplo, la masa monetaria al doble. O sea, había eh, 15 mil millones de chachos, ahora hay 30.000 mil millones de chachos, porque por algo lo están haciendo, porque quieren salir a emitir para pagar sueldos. Bueno, entonces tenías 1 a 1, ahora vas a tener 2 a 1. Eso significa que cada chacho vale ahora medio peso, porque vas a necesitar dos chachos, como salieron a emitir, duplicaron la masa monetaria para tener un chacho. Se está explicando algo que en realidad esto la gente lo tendría que entender, pero claramente si votaron al a creador del chacho, a Quintela en La Rioja, no se entiende. Bueno, después duplica nuevamente la masa monetaria, porque tienen que emitir, por algo lo está haciendo, entonces vas a tener cuatro chachos, entonces ahora vale 0,25 pesos. Y en algún momento llega a cero. Entonces, en algún momento esa persona que tenía un sueldo de 100.000 y 70 son pesos y 30 son chachos. El primer mes, pongámosle, te decían en 45 días, bueno. Eh, marzo, fin de abril, mayo, pongámosle, mayo. Recibiste 100.000. Está bien, son 100.000. Esos 30 no sé dónde los vas a meter, nadie te los va a agarrar. Ahora, el segundo mes, cuando devalúen. O sea, cuando hagas una mayor masa monetaria que se devalúe la moneda, vas a recibir 70.000 y 30.000. Pero esos 30.000 equivalen a 15.000 en chachos. Después del siguiente mes no van a equivaler a 15.000. Van a equivaler, no sé, a 5. Y después a 1. Y en un momento cero. Entonces te van a dar 100.000, de los cuales 70 son plata real, real entre comillas, y los otros 30 son chachos, que no te sirven de nada. Cero, que tiende a cero la moneda. Están estafando a la gente, es una estafa piramidal, entendámoslo. Esto básicamente es como decirle al ciudadano de La Rioja municipal: Te voy a pagar tu sueldo, el que te prometí, tranquilo amigo. Si te dije que te iba a pagar 100, te voy a pagar los 100, pero te voy a pagar 100 con billetes de digo, 70 van a ser de verdad con pesos y 30 te los voy a pagar con billetes de Monopoly. Si, sí, pero yo cago en los billetes de Monopoly. No sé, amigo, yo te pagué los 100, ese es después el problema tuyo. ¿Les parece a ustedes que esto no es una estafa? Esto va a terminar muy mal. Y obviamente esto lo hacen como. O sea, salió a decir lo quintela, es una guerra contra mi ley. Por eso lo hace. O sea. Como mi no le a guita. Salió a hacer esto, pero al que está castigando al ciudadano. Pero bueno, me que me dijeran ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de todo este delirio del chacho. Hasta el nombre es ridículo. Todo lo que quieran agregar, lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si usted está ganando, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y Tomate como te hasta la próxima.